China has established itself as a champion of multilateralism and the promotion of rules-based international trade, after joining the World Trade Organization 20 years ago, Argentine economist Luis Secco has said. Yo creo que en el caso particular de China, el haberlo hecho hace 20 años atrás le permitió ganar un estatus que por ahí hasta ese momento no tenía, en términos de mejorar, digamos, su imagen en el mundo como promotor del comercio global, incluso hasta de la competencia, de un mundo más abierto de comercio internacional y por lo tanto más competitivo, ¿no? Yo creo que China en su momento le dio como un impulso que, digamos, estaba perdiendo el multilateralismo. Tengamos presente que China en aquel entonces ya era o ya lucía como la segunda potencia mundial en cuanto al tamaño de su economía. Hoy ya está cerca de explicar el 20% del PIB mundial. Es el país industrial más grande del mundo, es el país exportador más grande del mundo, casi más del 35% de las exportaciones mundiales son chinas. Entonces me parece que y aparte es el principal importador también de gran cantidad de materias primas. Y obviamente cada vez que China crece significa una absorción enorme de bienes y de producción a nivel mundial. Y me parece que el haberse sumado a esa corriente más multilateralista, como que ya te digo, favoreció no solo el desarrollo de China, sino también que otros países pudieran comerciar con China de una manera mucho más fuerte que lo que lo venían haciendo hasta ese momento, ¿no?